Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bueno, señores, nosotros tenemos algo que la cual no ponemos en tela de juicio, que es nuestra alimentación. De verdad que quiero dar un testimonio de vida. Yo, de verdad, creo que voy a ser y soy una embajadora de este restaurante. Nosotros, todo el elenco, incluyendo Tosti Crow, las chicas, fuimos a probar como naturalmente. Y cuando probamos el sazón, yo dije, esas personas tienen que estar con nosotros en el programa En la Red. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Junior del Valle y su esposa Esther Báez de Jujube's Cribs. ¡Un fuerte aplauso! Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están ustedes en esta marca tan buena y que se vende sola? Trabajando mucho. ¿De dónde nace el nombre Jujube's? Mi abuela, yo me llamo Junior del Valle y mi abuela de pequeño me puso Yuyu y se me quedó. Al que me tiene cariño me conoce por Yuyu. Muy original. Ese sazón. Porque yo le voy a decir una cosa, yo estoy aquí y el agua, la boca la tengo agua así que yo quiero ya que termine todo para abrir las bundas. ¿De dónde viene? O sea, ¿quién lo hace? ¿Tiene familia? ¿Tiene una trayectoria? Yo tratando de complacerla a ella. Pero para que vean que las mujeres siempre tienen la razón. Sí, realmente. Y cuando él me hacía esa comidita tan, ay Dios mío, auténtica, entonces yo decía, pero ¿cómo hace eso? Las personas necesitan esa comida realmente. Porque siempre estaban decepcionados de esos restaurantes que iba con la expectativa y no la llenaba. Yo, pero vamos a venderle esa comida. Wow. Yo sé que le va a gustar. No, y siguiendo con la idea tuya, de verdad que nos sentimos, en ese momentito que nosotros estuvimos en el restaurante, nos sentimos como en casa. Mi compañera vio una greca de una bella, dijo, hacen café, sí. Mi amor, te lo traemos, sí, era las 11 sí, de la noche. La atención de verdad es única y no todos los lugares son así. Hasta realmente. En el parqueo, nos ubicaron. En el parqueo, todo. De verdad que eso fue lo que más como que nos conectó a ustedes. Sí, sí. ¿Qué tiempo tienen ya ustedes en ese restaurante? Sí, cuatro años. Cuatro años. ¿Solamente tienen esa sucursal? Sucursal. Sí, ¿y piensan en algún momento? Sí, claro. ¿Hay planes? Claro. Comenten. Sería bueno que el público sepa de la variedad. Hay mucha variedad allá en Yuyu's. Sí, hay mucha variedad. Yo puedo resumirla porque tiene demasiada. Sí. Bueno, pero para nosotros realmente. No, las costillas, las hamburguesas, las alitas. Yaroa. La yaroa, el mofongo. De todo un poco. Sí, y como nosotros queremos compartir y expandir toda la información para que más gente se sume a ustedes, Es importante que nos den sus redes sociales, cómo lo pueden contactar, si tienen delivery también, y claro, también toda esa información para que el fuerte de nosotros es el delivery. Yo me di cuenta, eso era delivery, llevándose y yo, estaba lleno. Sí, llevándose. Y estamos hablando que eran como las 11 de la noche. En un día flojo. Un martes. Flojo. Un martes. De verdad que la atención para mí es algo muy importante. Felicito el elenco de camareras o la gerente de camareras que ustedes tienen. Es una chica, ¿cómo se llama ella? Giselle me enamoró. Giselle fue la persona que nos enamoró, porque recordemos que sin atención no hay un público captado. Y de verdad que aparte del sazón que es riquísimo, del café que pidió nuestra compañera, ustedes nos dejaron enamorados. ¿Ustedes también hacen catering para bodas, cumpleaños? No, realmente no. Y es... ¿En serio? Entonces la gente está pidiendo... Yo pienso que es lo mejor, Grace. Es que la calidad que ellos le están aplicando es al negocio. Para dedicarle tiempo demasiado. Sí. Es lo mejor. Por ejemplo, en diciembre yo reboté muchísimas órdenes de gente pidiéndome pavo, pidiéndome pierna, porque entonces desatendería... La calidad de allá, que de verdad, mira... Bueno. Es demasiado, sí. Demasiado. Vamos a permitir que ellos vuelvan a repetir las redes sociales, dónde están ubicados y cómo la gente puede encontrarlo. Estamos en Villa Carmen, frente al parque, @ Jujube's Cribs. El teléfono es 673-3056. Con 829. 829. Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir este pequeño momento que para nosotros es importante y lo atesoramos. De verdad que muchísimas gracias a nuestra gente de Jujube's Cribs que están con nosotros aquí. Síganlo en sus redes sociales porque no se van a arrepentir. Si usted anda por ahí cerca de Villa Carmen, frene ahí que usted va a encontrar un equipo de trabajadores y de verdad que el chef es usted. Dios le bendiga esas manos. Y la amabilidad y todo. De verdad que muchos éxitos. Este es mía también. No somos un programa cualquiera. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias,
actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.